El que alguien le pida dinero a una institución no lo vincula con esa institución. Simplemente, como puede haberlo hecho con otras personas, es una solicitud de recursos que fue, particularmente no fue aceptada y por lo tanto no tuvo ninguna consecuencia. Yo creo que si estamos ahora haciendo un ejercicio especial por alguien que pide algo, estamos buscando un aniquilamiento de las situaciones ciudadanas que son hoy día perfectamente legales y normales. Por favor, tengamos cuidado y respetemos a las personas.